Marta Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, condena los femicidios registrados en el país este 17 y 18 de mayo, pese a la pandemia. Estos cuatro femicidios que van de este mes de mayo nos indica en la forma en que está actuando este machismo. El machismo no se para, esta cultura patriarcal no frena ni tiene límite, porque están actuando en contra de la vida de las mujeres. Sabemos de que estamos viviendo esta situación, pero realmente estamos más desprotegidas cada día más, porque de estos 2.800 reos que fueron indultados, esto también sobrecae en la familia donde han pedido justicia, y que hoy estos hombres con 5 años o menos de su condena, estos están siendo liberados, o donde la familia luchó para que hubiese justicia. Pero aquí lo vemos cómo este gobierno está actuando ante la vida de todas las nicaragüenses. Asimismo, Flores invita a las mujeres que se quedan en casa como medida ante el COVID-19 a que denuncien si éstas reciben violencia doméstica. Una vez más le hacemos un llamado a todas esas mujeres que están viviendo violencia. Esta cuarentena nos está diciendo que estemos dentro de las casas por resguardar nuestra salud, pero también le estamos dándole un llamado de que en las redes sociales están los números de teléfono, tanto de la Red de Mujeres contra la Violencia, los movimientos de mujeres, todas las organizaciones de mujeres. Estamos trabajando para que esta situación de violencia de las mujeres no lo estén viviendo dentro de los hogares. Tenemos que denunciar. Noticias 12, Anduriña Ortiz.